Noruega, 1363. 10 años después de que la peste negra matara a la mitad de la población, la región es un lugar desolado y anárquico. Pero algunos desafían los peligros de los caminos en busca de una vida mejor. Muy bien. ¿Signa? ¿Quieres probar? Apunta bien. Apunta bien primero. Creo que eres demasiado... impaciente. ¡A comer! ¡Arre! ¿Qué ocurre? Solo hay unas piezas. ¿No había dos más? Solo eran niños. Thank you.
coño! Tranquilo. ¡No! Mataste al padre. Esta es mía. Espera. Nos la quedamos. Nos dará calor. Cuidado. Hay que arreglar la tienda. ¿Has tenido un buen día? Sí. ¿Quieres ver lo que traigo? Mira. ¿Qué hace ella aquí?
Podría ser la cena. Ten. Fíjate. ¿A qué es bonito? Eres afortunada. ¿Puedes...? Oye, el caballito es tuyo. Free. ¿Sí? Esta va a durar poco. Ya tengo ganas de tirarla al río. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? No debes temer a esos hombres. No te pondrán ni un dedo encima si yo no se lo permito. Tengo esta mano destrozada. Deja de quejarte o acabarás bajo tierra. Todos acabaremos bajo tierra si Dios no lo remedia. Dios hace mucho tiempo que nos abandonó. Tengo mucha sed. Tú no eres como ellos. ¿Frigg? ¿Qué estás haciendo? Cada vez que intente algo, tendrás que tomar un cuchillo y cortarle un dedo. Pero ahora basta con que le pegues. Muy bien. Ven aquí. Se lo merecía. ¿Vale? Vamos. Acuéstate. Yo ya no puedo tener hijos. Y Frigg desea mucho tener una hermana. Una hermana pequeña. Sure.
Hay algo que tienes que entender. Frigg lo es todo para nosotros. ¡Al infierno esa cría bastarda y esa bruja! No debe darte pena. Frigg, mírame. Es un enemigo, ¿entiendes? La gente como ella nos obligó a vivir escondidos en el bosque. No hables con ella. Ya no soy una niña, Dagmar. Puedes llamarme mamá. Saldremos a cazar a primera hora. Pero en estas montañas cada vez es más difícil. Dagmar ha dicho que no. Todo lo hacemos por Dagmar. Esta es la recompensa. ¿Eh? Estás haciendo viejo, Arvin. ¿Eh? He dicho que ya vale. ¿Estás sordo? No. O puede que aún siga vivo pidiendo ayuda a gritos. Ya verás lo que haré mañana.
Dejaré que todos te tomen uno a uno. Es lo que quería decirte. ¿Sabes lo que tienes que hacer cuando salga el sol? Dilo. Tengo que cortarle un dedo. Buena chica. Vete. ¡Alto! ¡Corre! Arvid. ¡Se escapa! Aquí no están. ¡Frick! ¡Frick! Se habrán quedado atrás. Registrad el bosque hasta el campamento. ¡Encontradlas! ¡Frick! Thank you.
¡Aquí! ¡En el cañón! Cruzaremos más abajo. Vamos. Tenemos que dejar el camino o nos alcanzarán. Vamos. Separémonos. Luego nos veremos aquí. ¿Y qué hacemos con ellas, Dagmar? Traedme a Frigg. ¿Y con la chica? Haced lo que queráis. Encontraremos otra. No me has dado las gracias por ayudarte. Yo no sé cómo se puede sobrevivir aquí. Si quieres salvar tu vida, deberías volver. Ellos pueden cuidar de ti mejor que yo. Yo sé cuidarme sola. Esa chica asustó a Frigg para que la ayudara. La encontraremos y volverá a casa.
¿Dónde está Locke? Dame la mano. Eso es. Corre. Debí matarla en el cañón.
podrían estar en cualquier parte. ¿Quieres volver a ver a Frigg? Solo quiero que Frigg sea feliz. Tú también huiste. ¿A dónde habrías ido? Yo habría bajado hasta el valle, siguiendo el curso del río, buscando a otras personas. ¿Y si hay alguien ahí? Solamente son muertos. Sí. ¿Dónde están tus padres? Los de verdad. Dagmar me dijo que estaba sola cuando me encontraron. La peste se había llevado a mis padres. Yo era la única superviviente de la granja. ¿Y no recuerdas nada? Prometiste que me protegerías.
¿Qué hacéis aquí? Habla. Teníamos frío. Ya nos vamos. ¡Quieta! Hay que tener mucho cuidado. Tranquila. Vi el humo de la chimenea. Me esperaba saqueadores, no unas niñas. ¿Tenéis hambre? Luego seguimos el valle y vimos la granja. Y decidimos descansar hasta mañana. Siento mucho lo de tu familia. ¿Cuántos eran en esa banda? 5 hombres. Pero la jefa era ella. Dagmar. ¿Dagmar? ¿Sabe quién es? Aquí todos han oído hablar de Dagmar. Cuando la peste llegó a este valle, la gente culpó a Dagmar de ello. Creyeron que Dagmar había echado una maldición al pueblo. Sometieron a la ordalía del agua y también a su hijita. ¿Tenía una niña? Sí, y estaba embarazada. Se podría decir que le arrebataron a su segundo hijo. Después de que su hijita se ahogara, le tocaba a ella pasar la prueba. Pero cuando quisieron sacar su cuerpo, no estaba. Registraron el río de arriba abajo. Pero no la encontraron. ¿Qué hace? Afilo las herramientas. ¿Para qué es eso? Para cazar osos. ¿Cómo funciona? ¿Tú cazas? Si hace falta. Primero, haces que el oso te persiga. Entonces te tiendes y esperas. Esperas a que se acerque hasta que casi note su aliento. Y levantas la lanza apuntando a su pecho y... ¡Bah! Signa. ¿Signa? Hay un pueblo a 2 días de camino. Puedo llevaros. He de enterrar a mi hermano. Es muy peligroso volver ahora. Te acompañarán unos cuantos aldeanos. ¿Conoce a alguien que pueda cuidar de Frigg? Sí. Tú. ¿Yo? No. Apenas sé cuidarme sola. Tú la has traído hasta aquí. Tal vez sepas más de lo que crees. Frigg!
te ocurre? ¿Creías que te habíamos abandonado? No. No. ¿Quién es ese? Eso da igual. Lo mataremos. A Frigg la castigaremos después. ¿Listos? Sí, listo. Sí, listo. Mira. ¡Atrás, he dicho! ¡Suelta el cuchillo! ¡Todos delante de mí! ¡Todos delante! ¡Poneos todos delante! ¡Ya! ¡Delante de la puerta! Para correr. ¡Suéltalo! Danos a Frigg y no te haremos nada. Soltad las armas y quizá podamos hablar. ¡Frigg! ¡Frigg, te daré una buena paliza si no sales aquí! ¡Soltadlas! Conozco la injusticia que cometieron contigo y con tu hija, pero estas niñas son inocentes, como lo erais vosotras. Dagmar, deja ir a Frigg. Podemos dejar que se vaya. Thank you.
atrás. ¡Corred! No me iré sin usted. Hacedlo. He hecho muchas cosas horribles. Y lo sé. Pero te doy mi palabra de que voy a cambiar. Ahora todo saldrá bien. Empezaremos de nuevo juntas. Si voy, ¿dejarás que Signa se vaya? Sí, claro. No olvides quién eres, Frigg.
está estallando. Thank you.
primero a apuntar. Thank you.
final no pude protegerlo. ¿Una runa? Hodal. ¿Qué quiere decir? Familia.